En un trabajo en conjunto de los agentes Ternadrogas del Escuadrón Verde Lima y del personal de inteligencia de la DIRNIC, se logró la captura de un escurridizo sujeto que con el mayor descaro merodeaba las calles de Independencia con un kilo de marihuana en la mano. El objetivo, por supuesto, era comercializar esta ilícita mercancía, pero sus planes se vieron frustrados por esta oportuna acción policial, la que, por supuesto y como de costumbre, uno de nuestros equipos registró en exclusiva. Tenía en su poder una abultada y sospechosa mercadería. Sabía que estaba acorralado, pero igual prefirió negarlo todo. Abre la bola ahí. Cara, abre, abre, venga, abre. Ya había funciones mío, si no me he encontrado nada. No, no me he encontrado nada, viejo. Ah, no es tuyo. No me he encontrado nada, viejo. ¿Quién es tuyo? No, no, viejo. Acá está mi camiseta, yo estoy en un papel. Mario, un ratito, ven, Mario, ven un ratito, Nada más, muévanse. Mario, ven, Mario. Mario, ven. Puso resistencia y hasta se mostraba desafiante, creyendo que así evitaría su detención. Pero poco a poco, la verdad, se fue abriendo paso. 910 gramos. ¿Ese paquete de marihuana estaba en tu poder? Me lo entregaron para entregárselo, pero yo no sabía lo que contenía. Las calles más picantes del distrito de Independencia estaban siendo recorridas por agentes Ternadrogas del Escuadrón Verde Lima, junto con el personal de la División de Inteligencia de la DIRNIC. Cuando de pronto se percataron de la presencia de un sujeto que estaba en el frontis de un lubricentro en actitud sospechosa y con un paquete en sus manos. Estoy a media cuadrita de la tupa con Aliso. El pata está cruzando la pista, hijo. Lo tiene la merca en la mano. Date la vuelta a vos, sigue. Yo estoy entre 12, dale la vuelta a vos. Pero por la auxiliar. Por una paralela. Auxiliar, ¿no? Sí, el auxiliar. Ya, tío, auxiliar. Derecha, Tito. Acá está mi camiseta, yo estoy en papel. Mario, un ratito. No me muevan. Cállate. Mario, ven. Denis Gilberto Calderón Martínez, de 33 años, conocido con el alias de Viento, opuso resistencia a la autoridad y empezó a gritar el nombre de una persona en medio de su desesperación por librarse de la intervención policial. ¿Qué gritas? ¿Qué quieres levantar pueblo? Yo no estoy levantando pueblo, viejo, estás loco. ¿Qué estás levantando pueblo, tú? Estoy levantando pueblo, estás loco. ¿Sí ya sabes en qué estás? Estás loco, viejo. Mami, yo no tengo nada, pe. Yo no soy tu mamá, ¿ya? Para ti la señora policía, ¿ya? Ya, señora policía. No te Ya, señora policía, discúlpeme. Gilberto Calderón, alias Viento, fue conducido a la sede de la DEPINCRI de Independencia, donde se reconfirmó el contenido del enorme paquete que tenía en su poder. ¿910 gramos? ¿Sabes por qué ha sido tu intervención? Me han intervenido porque dicen que comercializó droga. ¿Dicen? ¿O sí. Comercializa droga? No, yo no comercializo droga. ¿Ese paquete de marihuana estaba en tu poder? Me lo entregaron para entregárselo, pero yo no sabía lo que contenía. ¿A quién se lo ibas a entregar? A la persona que estaba a mi costado. ¿Y dónde está esa persona que está en tu costado? Cuando me intervinieron, yo fui corriendo, pues si está viendo que me están agarrando con todo. ¿Y por qué le ibas a entregar tú ese paquete con droga? Un amigo me dijo que por favor se lo entregara porque estaba apurado.
¿Y tú no sabías qué había en ese paquete? No, señor. ¿Tan sano eres? Porque eso huele fuerte. ¿Qué te iban a dar a cambio? Solamente yo por hacerle el favor 50 soles me iba a dar. ¿Y si te daban armas en una bolsa, no, tú normal entregabas? No, no, nunca preguntas qué hay dentro. No me imaginé porque es un ratito nada más, 5 minutos. Al inicio dijo que desconocía cuál era el contenido de esa gran bolsa en la que había casi 1 kilo de marihuana. Pero luego, al notar la contundencia de las pruebas en su contra, quiso minimizar su papel en este oscuro negocio. ¿De dónde traen esta hierba? ¿De dónde la traen? Tú vendes y no sabes lo que... ¿Dónde la traen? ¿Cuánto es su precio de este paquete así? No sé, papi. Me llamo cuando quieras, yo solamente voy y lo entrego. Está bien, pues, está teniendo. El simple hecho que a ti te llame. Denis Gilberto Calderón Martínez afirmó ser solo el pasero de la droga, es decir, la persona que sirve de intermediario para entregar la ilícita mercadería del vendedor al comprador, algo que por supuesto también es un delito. En todo caso, serán las autoridades quienes determinen la sanción penal que le corresponde a este sujeto por formar parte del círculo de la comercialización de droga. Esta captura es una nueva muestra que el trabajo en equipo puede traer buenos resultados, por lo que no podemos dejar de felicitar a las 2 unidades que participaron de esta intervención. Según información policial, este sujeto ya había logrado evitar su captura en ocasiones anteriores, pero afortunadamente esta vez se le acabó la suerte. Como siempre, ya serán las investigaciones y las autoridades judiciales las que determinen el futuro legal de alias Viento. ¿Cuántas veces ya te van interviniendo con drogas? Una, señorita. Una. Estaba embarazada. Con tan solo 3 mesecitos, era utilizada como la fachada perfecta para delinquir sin levantar sospechas. Una indefensa criatura que andaba en brazos de una mala mujer que no tiene corazón. No hay forma de que puedas decir, por necesidad, tengas a tu criatura en brazos con la droga. Si no tuviera necesidad, ¿usted cree que voy a estar con mi hijita en brazos? Fueron contratados por un señor Manuel Emilio Farfán del Carpio. Resultaría ser el padre de la víctima. Terminó con un disparo en la pierna luego de un presunto ataque por encargo. Una aparente historia de celos y venganza en medio de unos peligrosos lazos de sangre. Y yo con el viejo de ahí me iba a encontrar en Javier. Este verano promete ser un verano chévere porque con prepago chévere de Claro recarga 5 soles y tienes todo ilimitado. Llamadas ilimitadas a cualquier operador y redes ilimitadas Facebook, Facebook Messenger, Twitter y WhatsApp. Además, llévate un bono de megas y SMS con tu misma recarga. Y si te cambias a Claro, te llevas 12 gigas por 1 año. ¿Qué esperas? No lo pienses más y cámbiate ya. Y muy pronto, la nueva temporada de Alto al Crimen.